la chivichica, bienvenido al canal de Sastre. Estamos en Forza Horizon 5. ¿Cómo no? La temporada es el salto que me ha pegado en invierno. Serie 24, eso también lo tenemos claro. Y bueno, yo no estoy en invierno ahora mismo, pero cuando veáis esto, sí lo sabemos. Los que sepáis de qué estoy hablando ahora, os voy a hablar. Y digo, bueno, pues vamos a ver qué pasa aquí. Y los que no, y también voy a decir, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues pasa que vamos a aterrizar. Que toca hablar de los desafíos, digo, sí, los desafíos diarios. Y vamos a hablar desde invierno. Estos son los desafíos diarios. Sale uno al día. Cuando esté en gris no lo hagáis, que no vale. Tiene que estar en blanco. Tiene que estar blanco y amarillo. Y entonces está activo. Si no, no. Todo tiene una fecha. ¿Veis? De caducidad. Y este salió ayer. Pero como no lo hice, me quedan 6 días para hacerlo. Mientras dura la temporada, 6 días. Pues eso. En invierno, pues eso también. Ve en la oscuridad. Gana una batalla a la medianoche en cualquier auto italiano. Los de la batalla a medianoche están por aquí. Supongo que habrá más historia. Aquí hay batalla a medianoche. Pero aquí tenemos una cosa. Que dicen coche italiano. Si vosotros veis que tal y cual, Pascual, ¿a qué hora gente que lo habrá ya hecho para el coche italiano? Y si no, habrá uno como yo que ha hecho o intentado hacer una que vale para todos los coches y que creo que valdrá para lo que piden. Yo os dejaré el código y si queréis hacerlo con esto, pues lo hacéis. Creo que valdrá porque yo lo he hecho con la plantilla de la carrera que hacen aquí. Lo que pasa es que le cambié el nombre y le he puesto algunas cosas más. Vamos a ir solo, o sea que vais a ganar. Y poder, si queréis, la dificultad al máximo y todo, para que os dé más puntitos también. Así que nada, yo en la descripción, encima de los comentarios, estará el código que creo que debe de valer. Esa es una. A la velocidad de la luz. Obtén 9 estrellas en radar de velocidad en cualquier Lamborghini. Pues ya está, por donde queráis elegir un radar o lo que dé la gana en total. O sea que voy a hacer una pasada de una. Da igual. Hasta 9. Con cualquier Lamborghini. ¿Yo qué haría si llevase poco tiempo y no tuviese mucho dinero? No tuneo nada. Piso un Lamborghini, me voy a cualquier radar de velocidad y en que hago una, hago paso una vez. Cuando me voy un poco lejos, voy para atrás. Otra, así. Hasta 9. Y ya está, porque por lo menos una seguramente que hago con un Lamborghini, ¿no? No me gastaría nada para estas cosas. Colaboración. Completa un Horizon Tour. ¿Qué es un Horizon Tour? O pues aparte de otras cosas, aquí por lo menos tenemos, mira, también. ¿Dónde está? Horizon Tour. Por ejemplo, aquí podéis venir también. Yo que no lo hago. Y aquí pues entramos si queremos. Yo creo que cada rato se va cambiando. Me pone, bueno, eso no, tiempo reciente no. Me parece que esto cada cierto tiempo a lo mejor son de D-Racing y piden coches de los de 2010 para adelante. Bueno, de la década de 2010 en A. Pues ahora está eso. Por ejemplo, ahora. Pues te entras, ¿no? Iniciar. Tienes que tener online, ¿vale? Me dejamos salga. Eso también. Y luego creo que en el, ¿dónde está? Yo es que estoy dando el botón y como no. Se está el ordenador, lo que sé. Pues no responde. Otra vez. Ahora tardamos media hora. ¿Dónde voy? Es que yo también mal. Si es que yo también. Yo. Ahora ahí. Espérate que si era ahí. No, aquí.
Aquí no hay Horizon Tour también. A lo mejor eso, los quesos como no lo hago, ya no sé ni lo que hay. Horizon Open sí. Ahí fuera. No sé si habrá otra manera de hacerlo también. Pero donde he dicho aquí es donde tienes que completarlo. O sea, hacer las tres carreras y apañado. Bueno, pues vamos al siguiente. Vamos a invierno, que estamos en invierno. En Vernon, Vernon, ¿dónde está? Completa. Potencia máxima. Conduce a más de 241 km/h durante 15 segundos con cualquier vehículo italiano. Pues ya sabe, uno que pueda alcanzar por menos 270, 280 como mínimo y mantenerlo más o menos para cuando haya alguna cuesta o algo, os ponéis en la autopista y durante 15 segundos a más de 241, ¿vale? Formidable. Completa la ronda 3 de un evento Horizon Arcade en cualquier Abarth. Pues ya está. Aquí nos dicen las tres rondas, sino la ronda 3, la tercera ronda. Es que hay veces que entra y ya está empezada. Horizon Arcade. Esto también hay que tener online. Cuidado. Online. Por Horizon Arcade, eso. Para poner online. ¿Dónde está eso de online? Que yo tampoco. Poner online si no estáis, no lo tenéis puesto. Y os salen dos tipos de carrera. Cuando os dé la gana, ¿sabes? Yo le he dado. No sé si se activará o no. Para que lo veáis. Cuando le dais, por ejemplo, ahí, que yo no estoy en online nunca. Aunque cuando hago la prueba colaborativa. Mira, ya salió, ¿veis? ¿Lo veis? Ahí siempre, 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 siempre hay una de derrape. Comienza en 2 minutos y algo. Y luego hay. Va cambiando aéreo, caos, siniestro, creo, o algo así, de romper cosas y tal y cual. Son como de habilidades, ¿vale? Y nada, que a lo mejor estoy haciéndola, ¿no? Y que siempre poca gente, por eso cuando yo lo hacía. Pero a lo mejor pasaba alguno por aquí y le contaba también lo malo es que se vaya. Y entonces no te ayuda. Se configura para a lo mejor estás tú y pasa uno por aquí o está un poquito por aquí y se va. Y contáis dos. Entonces ponen. Van a poner que hagáis habilidades para dos. Pero si se va el otro, pues va a tener que hacer el doble que si estuviera solo. Porque ese se ha pasado por ahí y te ha fastidiado a ti. Pero bueno, que eso es un cuento chino mío. Son cosas que pasan. Que por ejemplo empieza dentro. No, dentro de. Cuando empiece. Pues si vosotros llegáis y entráis a ayudar al otro o algo. Cuando ya queda más que la 3, creo que también valdría. Son tres cosas las que hay que hacer. Pues a lo mejor, como dice, completa la 3. Pues si no entráis al principio, que son para empezar desde la primera, pues si entráis en la tercera y la acabáis, pues ya valdría. Pero si no, hacerlo, si tú tarda poco, empieza desde el principio. Valga la redundancia. Me quito el online. ¿Dónde estaba eso? Sí, segurísimo, segurísimo. Hola, amigos. Y seguimos. Y seguimos. ¿Por dónde íbamos? Con cualquier. Ah, elegí un Abarth para hacerlo. Ya se podía elegir el derrape, siempre está. Si os gusta, ponga Abarth que valga para derrapar. Aunque no hay 10 puntos, bueno, sí, igual, pero vamos, que lo suyo es que si hay que completarla, que podéis completarla, que la veis con seguridad las cosas para eso, para completarla. A mí me gusta la de salto. La de salto, ¿veis esto de aquí, laboratorio de evento? Pues hay cositas como esa, como la diana esa, hay una rampa. Y hay que pasar por ahí y va puntuando. Depende de cómo. Si paséis por el centro, pues son a lo mejor 1000 puntos, que no me acuerdo. Depende de cómo paséis, puntúa. Viento de levante, os damos un tiempo también. Conduce 16 kilómetros en el Maserati Levante del 17. Pues ya está. Donde, por donde queráis. Por el tren de la tierra, por donde queráis. Pedigree 5 estrellas en Trailblazer con cualquier Lancia. Bueno, ya sabes que a mí el que más me gusta y que creo que a todos es este. Por aquí se hacen 3 estrellas muy rápido. Hay que llegar antes de que baje de 15 segundos. Pero si no hacéis 10, 2 estrellas y no pasa nada, 2 y 3. Bueno, depende de cómo tengáis el. Si no lo tuneáis, pues da igual.
En 10 segundos creo que con un Maserati Levante sin tunear puede valer. Es más, lo vamos a probar. Creo que tengo uno sin tunear. A ver cómo va. Vamos a hacer la prueba. Pero sin esmerarnos mucho. Autos. No sé. A lo mejor me estoy fiando yo mucho de él. Y solo hace una estrella. Sí, tengo uno sin tunear. Encima es que está en B. No corre poco, corre pues el coche. Quizás aspiremos a 2 estrellas, quizás. Como mucho, ¿eh? Me voy a poner por aquí. Uy, madre mía, esto no puede ni con su alma. Espero que hagamos una estrella. A ver. Bueno, si hiciéramos 2, yo aconsejaría lo de siempre. Que no tunee. Os vais más para atrás, ¿eh? Para entrar aquí lanzado, quitar las vallas también antes, previamente. Y que hacen casto ahí en medio de. Os veis lo más recto posible. Por la vaguada, para no saltar ni nada. Por aquí más o menos. A ver, ¿a cuánto llegamos? Con de serie, pues a lo mejor si llegamos a las 3 estrellas, ¿eh? Sí. Tenfe, Bartolo, Tenfe. 3 estrellas con él. Pues no tunéis nada. ¿Vale? Ni. No gastéis nada de nada. Si no lo tenéis tuneado, claro. Porque vale, con este vale. Consigue 3 estrellas. Hacéis otra pasada luego. Y ya tenéis las 5 esas que piden, ¿no? Eran 5. O lo he soñado. Invierno. 5. Pues ya está, ¿veis? Una muy fácil. Y ya está. Y no tardes mucho, pues se tarda muy poquito. Y para un punto tampoco hace falta irse a la del volcán, que tarda un montón. Y a cosas de esas. Nada, a la más corta. Y ya está, os dejo tranquilo. Muchas gracias por verme, cuidado mucho y saludetes.